Bueno, pues aquí estamos viendo cómo están extrayendo la tierra de este pozo que es o va a ser de Felipa y su familia. Y es que hemos tenido aquí la característica que el pozo ha sido bien profundo y ha costado mucho encontrar el agua. Bueno, una de las razones principales es que estamos en verano y ha sido bien, pero bien seco este verano. Y otra es que por cuestiones de suerte, pues el agua aquí está bien, pero bien profunda. Ya pasaron más de 10 metros y no se ha logrado encontrar una buena vena para que surta de agua este pozo. Sin embargo, pues aquí están los señores trabajando. Y también pues es obligación de nosotros dar otro pago de mano de obra para que Felipa pues ya pueda venirse a vivir aquí junto a su familia y también que el pozo sirva ya para construir a la hora de que ya ellos estén aquí listos y dispuestos para trasladarse aquí ya a vivir. Entonces, así van los avances aquí en el terreno de Felipa. Bien complicado ha sido este pozo. Ha doblado el tiempo de extracción de la tierra. Se había contemplado una semana, ya llevan 15 días, pero fue por cuestión de que no se ha logrado encontrar suficiente agua. Cuestión de suerte, estimados amigos y amigas también. Que manden el bote, dice el señor ahí, hasta allá en el fondo se escucha la voz. Bueno, pues aquí estamos con don Antonino, quien es el representante aquí de la cuadrilla de extracción de tierra del pozo. Vamos a dar otro pago de mano de obra porque ya se lo han merecido también. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 y 2000, don Antonino, ahí está otro abono de pago de mano de obra. ¿Se ha complicado aquí, don Antonino? Se ha complicado mucho. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí hemos pasado rocas que no nos han dejado avanzar. Muy, muy duro nos ha encontrado encontrar el agua porque ha estado profundo el pozo. Muy Ah, bueno, profundo. muy profundo, ¿eh? Muy ¿Cuántos profundo. metros llevan ya? Ahorita le estamos llegando a 12 metros. 12 A 12 metros. metros. Y todavía falta porque hay que Hay que graduarlo seguir de agua, escarbando, bueno, sí, hasta pues. que llegue a la altura del agua, ¿va? Correcto. Sí, o sea que no nos ha ido bien, pero de todos modos, trabajo es trabajo, hay que hacerlo, ¿va? Correcto. Sí, Muy bien, don entonces. Antonino. Entonces nos avisa, por favor, ya cuando hayan encontrado suficiente agua. Yo le aviso, le estoy avisando pasado mañana, porque no le Excelente. puedo decir mañana, porque no va a tener agua, no, por lo menos va a estar hablando Uh-huh. hasta esta hora, ¿va? Sí. Entonces yo le aviso por ahí por las 7, 8 de la mañana. Ah, muy Yo bien. vengo a medir el agua y le aviso cómo estamos. Ok, excelente. Ajá. Vamos a estar entonces a la espera aquí de que don Antonino nos avise. Gracias, don Antonino. Gracias también a todos Gracias. ahí que están trabajando desde hora de la mañana. Y lo bueno que también ya se siente diferente, que la temperatura ya ha cambiado bastante. Ya se siente el viento y eso refresca también aquí, porque aquí es un calor insoportable. Pero lo bueno es que ya ha cambiado también la temperatura. Y ya tenemos esa bola incandescente. Cabe mencionar también, estimados amigos, que si en su corazón está apoyar aquí para la construcción de la casa de Felipa y su familia, pues estamos aquí atentos a sus donaciones. Por favor, comuníquese al número de teléfono 502-5830-6986. Estamos en Guatemala. Bueno, pues aquí los señores ya terminaron de perforar el pozo y ahora viene el proceso de forrar el pozo con concreto para tener también un brocal y así pues evitarnos los peligros de que algún animalito o alguna persona se vaya por accidente ahí en ese agujero. Vamos a hablar aquí entonces con
el jefe aquí de la construcción, en este caso el perforador de pozos. Aquí estamos entonces con don Antonino. ¿Qué tal aquí el pozo, don Antonino? Pues nos costó mucho, pero sí hallamos bendición de agua. Gracias a Dios. ¿Cuál fue la dificultad aquí, don Antonino? La dificultad que hubo al final fue que hay mucha agua y no nos deja escarbar, pero sí le dimos más o menos la altura del agua. Uh-huh. Tiene 1.32 de agua. 1.32 de agua. 1.32 de agua. Y ¿en verano? En puro verano. ¿Quiere decir que más o menos en invierno podría subir más? En invierno como que fuera a llegar, como que fuera a pegar aquí unos 3 metros de aquí de aquí arriba para abajo. Ajá. Va a subir el agua. Sube bastante. Va a subir bastante. Ok. Bueno, don Antonino, entonces tenemos pendiente con usted, ¿cuánto? Tenemos 1.500. 1.500, ok. Entonces aquí está el resto de mano de obra, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400 y 1.500 quetzales, mano de obra. Pago último. Muy bien, don Luis, muchas gracias, se lo agradezco mucho. Gracias también a ustedes ahí por el esfuerzo y el trabajo ahí en el pozo. Muy bien, don Luis, gracias, okay. Muy amable. Gracias. Bueno, pues estimados amigos, aquí estamos entonces ya finalizando la perforación del pozo aquí de Felipa. Y así quedó entonces. Bueno, pues hoy venimos a visitar a Felipa. Aquí vamos con un cargamento de despensa. Lo bueno es que consiguieron allí una carreta para trasladar estos pesados granos básicos: arroz, frijol, maíz. Bueno, pues y gracias a las bendiciones aquí de Omar Ocampo y demás donadores para el terreno y para la construcción de Felipa, pues hemos tomado aquí también para esta despensa, ya que pues también ellos necesitan que comer. Y pues hoy traemos ahí un quintal de maíz, una arroba de arroz, una arroba de frijol, aceite, leche, incaparina, huevos, café, pollo, azúcar. Y aquí está doña Candelaria. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Buena tarde, ¿eh? No sé. ¿Cómo buenas estamos, tardes, doña Candelaria? Pues, ni más ni menos, por aquí estamos. Sí, ¿qué tal han pasado? Pues, momento difícil porque estamos pasando un momento difícil porque, como digo, gracias, mi Padre Celestial. Lo primero es mi Padre que está ahí arriba. Y lo segundo es lo que me ha mandado mis ayudas. Uh-huh. Pues gracias sea Dios, pues que ellos, Dios le ha tocado sus corazones, sus mentalidades, pues en sus trabajos. Pues gracias. Uh-huh. Gracias sea mi Dios. Y tanto que usted, el apoyo que me está haciendo, pues gracias. Que Dios que le bendiga. Pues ni más no estamos pasando porque ahorita no tengo nada. Estoy muy agradecido, primero a mi Dios y a lo que manden mi ayuda o Mario Campo. Ah. Pues gracias y que Dios le bendiga y que Dios que le proteja su okay. trabajo. Porque ahorita no tengo nada, ni azúcar, ni comida, de nada. De nada, de nada no tengo. Ahí está mi Dios escuchando. Solo está el fuego ahí sin solo, nada. Solamente mi jueguito. Aquí estamos sentados cuando Dios tocó sus corazones, pues viene mi ayuda.
estoy muy agradecido y estoy contento y feliz. Doña Catalaria, ¿usted tiene pensado cuándo se puede ir a vivir al terreno que le hemos asignado? Pues, agua ya hay. Ya hay agua, pues, gracias a Dios. Pregunto porque como ya van a empezar a construir también y para que haya alguien también que cuide el material, sí, y quién mejor que el dueño, ¿no? En este caso sería Felipa y ustedes, pues. Sí, es cierto. Pues como digo, lo primero, lo guardo. La otra cuestión es también de los niños porque pues, ellos sí, están en la escuela. Están en la escuela. Y sería inconveniente porque está un poco retirado aquí donde la escuela, donde está el terreno, ¿no? Está retirado, sí, está Pero retirado. Pero usted tiene pensado qué hacer. Pues... ¿O se puede hacer el cambio en la escuela? Pues yo así estoy pensando, pero me dijeron que ya no se puede. Ya no se puede. Se puede, pero hasta el otro año. Sí, es cierto. Sí, así me dijeron, pues todo lo que digo yo, más que hasta en el otro año, porque no puedo yo pasar a mis hijos allá, porque ahorita no se puede, porque ya están estudiando. Correcto. Eso es lo que estamos, pues. Ajá, y muy agradecidamente, pues, por Mario Campo, pues así me está haciendo, pues estoy necesitada. Eso, como hago mis oraciones en las noches, yo oro mucho por mis ayudas que me están mandando, pues oro mucho por ellos que me están mandando, yo no sé a dónde están. Que Dios que les bendiga y que Dios que les proteja donde están ellos en sus trabajos, yo no lo sé, es solamente mi Dios sabe. Así es, muy es bien. Eso que me están ayudando con mis niños, pues okay. Estamos muy agradecidos, porque ellos no tienen papá, está abandonado de sus papás. Esa es lo que están ellos, necesitan sus panes para llevar a la escuela, un poquito sus que tomar, no hay. ¿Qué hago? Vamos pasando así. Así es. Es eso, muy agradecidamente por mis ayudas, por Omario Campo. Gracias, que Dios les bendiga. Bueno, y aquí está Felipa. Felipa, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. Ya empezaron las lluvias, ¿no? Sí, ya comenzó. Mandé unos videos. ¿Qué es lo que pasó ese día? Está entrando agua en el pueblo. Como está roto el nylon. Caía agua ahí en el polletón, ¿no? Sí, caía. El problema está, doña Candelaria y Felipa, es que la construcción pues ya va a empezar, pero el problema es cuándo se van a pasar allá por los niños que está bien retirado. Ahí sí que tendrían que tomar como dos buses, creo yo, para venirse para acá. Sí, hombre, es eso. Entonces, sí, está bien complicado. Vamos a preguntar también ahí a la directiva de este canal qué se va a hacer ahí con los niños que están estudiando. Aquí están, ¿ve? Sí, ahí están. Ayudaron a trasladar ahí todos los granos básicos. Ok. Entonces, Felipa, ¿cómo has estado de salud? Pues, gracias a Dios, todo bien. ¿Todo bien? Sí, estoy agradecido. Bendiciones. Que Dios los daba. Porque como ayer fui a hacer mi manojo de leña. No había leña, no tenemos dinero para comprar leña. Ajá. Fuimos a hacer con todo mi abuelo, mi hermanito. Fuimos a hacer con toda mi mamá, fuimos a hacer un manojito. Ah, bueno. Hoy no se consiga la leña. Cuesta conseguirlo. Cuesta, se consigue. Es cierto. Sí, hombre, qué de ganas, un pobre, que no hay nada. No hay nada, sí. Sí, yo bueno. Estoy bien agradecido. Todo me trajeron maíz, ya no tenemos maíz. Ya nada, ya no tenemos. Nada. Y estoy contento. Ni azúcar ya no tenemos, nada. Bueno, no hay nada, Felipa. Entonces, mira, te voy a entregar 300 quetzales. También esto es de Omar Ocampo y el grupo de las personas que están colaborando ahí para la casita. 300 quetzales para lo que más te sirva ahí. Yo sé que hay muchas cosas aquí que no traje, pues, para que ustedes compren. Queremos también suplicar, estimados amigos y amigas, que ya estamos por iniciar la construcción de la casa de Felipa, así que si en su corazón está apoyar a Felipa y sus hermanos y doña Candelaria, por favor puede comunicarse al número de teléfono 502-5830-6986. Quisiéramos que esta casa por lo menos esté finalizada o a punto de finalizar antes de que el invierno esté ya bien establecido aquí en esta parte de Centroamérica, porque pues ya hemos tenido aguaceros, ahí Felipa me informó de que en los primeros aguaceros pues ya destruyó ahí el polletón y eso que todavía no ha empezado el invierno, pero ya estamos cerca. Así que suplicamos, estimados amigos, si en su corazón está apoyar a Felipa, vamos a recibir ahí las donaciones para construir una casa. El terreno ya se compró, ya está asignado, solo es de firmar también. Y yo vengo a preguntar,
¿Qué pasó con el documento? ¿Si ya sacaron el documento de identificación o todavía no? Pues ahorita los dijeron que van a ver el lunes. ¿El lunes? Ajá, el lunes van a ver si ya salió el DPI. Uh-huh. Porque fuimos el... ¿Qué día fue? Martes. El ¿y martes? Todavía no estaba. No estaba. Ajá. ¿Se pueden comunicar conmigo para avisarme cuando ya esté el DPI? Ah, bueno. Me avisan y al nomás estar la notificación de que ya vino el DPI, DPI original y fotocopia. De los niños menores también necesito certificado de nacimiento. Y también su DPI original y fotocopia de DPI. Y así ya pasamos la escritura a nombre de los tres. Ah, bueno. Los tres niños, ¿va? Vaya. Bueno, dos niños y Felipa. Vaya. Ajá. Sería nombre de Felipa y los dos niños. Vaya, está bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ¿estamos de acuerdo, Felipa? Sí. ¿Me vas a avisar entonces cuando venga tu sí, DPI? Sí, van a ver el lunes, primero Dios. Ah, bueno. Ajá, van a ver el lunes y ya salió. Ajá. ¿Sí quieren irse ustedes a vivir allá donde le asignamos el terreno? Pues queremos, pero como el estudio de mis hermanos, ¿sabe cómo? Uh-huh. Vamos a consultar eso, vamos a ver qué hacemos. Sí. Sí. Ok, bueno. Ahí está entonces esta entrega. Granos básicos, despensa y también dinero en efectivo ahí a Felipa. Gracias, y estamos Alberto. A la espera de que venga el documento para que pase a nombre de ustedes la escritura. Sí, gracias. Bien, gracias, Colmayo Camp, que regaló bendiciones porque, mire, estamos tristes, sentados, no tenemos nada que comer ahorita. Uh-huh. Nada, ni un quetzal tenemos. Nada. Nada. Y ahorita estamos hablando con mi mamá que... Cayó la bendición. Sí, gracias a Dios. Bendición. Ok. Sí, estoy agradecido con Mago Campo. Ajá. De también mi licenciado que está apoyando mucho. Y gracias, le agradezco mucho. No lo podemos cómo pagar. Solo que está ahí arriba lo pueden pagar. Muy bien, Felipa. Sí. Y aquí está José. Bueno, José no se fue con nosotros a ver el terreno. No sé si lo ha visto por lo menos en videos, José. No. No. Bueno, entonces también un día de estos vamos a ir a conocerlo, ¿viste? No. ¿Cómo vas en la escuela? Todo bien. ¿Qué grado estás? Cuarto. Cuarto. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues, José. Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo vas en la escuela? Bien. ¿Todo bien? Sí. Excelente. Todavía no conoces tampoco el terreno, ¿verdad? No. Ok, ya pronto lo van a conocer entonces. Entonces, doña Candelaria, suplicamos ahí el documento para posteriormente pasar el terreno a nombre de los tres. Vaya, dos niños y Felipa. Vaya, está bien. Ok. Proyecto de Felipa. Gracias aquí a estos donadores: Omar Ocampo con 15,378, Erika de Nueva York 1,533, Eduvige Santana 1,564, Mercedes Klein que viene de una donación 1,474, Omar Ocampo 23,257. Omar Ocampo 11,621, Omar Ocampo 7,782, Omar Ocampo 7,782, Omar Ocampo 23,217 y Erika de Nueva York con 2,000 quetzales, haciendo un total recaudado de 95,608 quetzales. ¿En qué se ha gastado? Ya todo esto lo hemos mencionado en diferentes videos, por lo tanto me voy a enfocar ya en los últimos gastos. Pozo, segundo pago, mano de obra, 2,000. Pozo, tercer y último pago, 1,500. Quiero hacer esta aclaración de que aquí se pagó la mano de obra únicamente de perforación de pozo. Falta que hacer el otro desembolso para hacer el forro del pozo y el brocal. Despensa y granos básicos, 735 quetzales. Y se le dejó en efectivo a Felipa 300 quetzales. Aquí está ya la casilla de mano de obra del brocal del pozo, que no sabemos todavía cuánto nos va a cobrar. Y aquí será la otra casilla para los materiales de construcción del pozo. Después de ejecutar estas dos, viene lo que es la construcción en sí de la casa. Así que más o menos, según las recaudaciones que tengamos, tenemos proyectado hacer una casa para Felipa. Y ya estamos en el tiempo para iniciar
porque ya hay agua en el terreno, ya hay un pozo. Así que si en su corazón está apoyar a Felipa, los hermanitos de Felipa y a Doña Candelaria, claro que sí, puede comunicarse al número de teléfono 502-5830-6986 y con gusto vamos a atender allí sus mensajes de WhatsApp. Así vamos, estimados amigos, colaboremos ahí con Felipa, ya estamos listos para hacer alguna construcción. Tenemos proyectado aquí con Felipa, según los ingresos que tenemos, una casa. Ahora veamos aquí las facturas. Esta valorada en 228.85 quetzales. Y esta otra factura valorada en 507.5 quetzales. A la hora de sumar 507 más 228 nos da la cantidad de 735 quetzales. Más los 300 quetzales en efectivo que se le dio a Felipa, es lo que se gastó el día de hoy. ¿Cuánto vamos gastando? 67.842 quetzales. Cuentas claras, amistades largas. Va, pues cuídense y nos vemos la próxima.